Amigos, son las 4 de la mañana. Ya van a ser las 5, de hecho, creo. Sí. Aquí marca las 5:48, pero en realidad son las 4:48. No puedo dormir, tengo unas agruras que me están matando. Pero aquí tengo la solución. Piña, piñita. Como es ácida la piña, me va a ayudar a neutralizar los ácidos de mi estómago. Alcalinizar se dice, creo, algo así. Todo por culpa. Y qué bueno que me levanté, porque miren, dejé la pasta aquí afuera. Pero miren, de verdad que sí es súper grasosa. Eso que ven ahí es grasa. Aceite de olivo, pues, pero de todos modos es grasoso. Así que lo voy a meter al refri mientras. Miren, ahí está la hora. 4:51. Vamos. No les muestro mi cara porque traigo el maquillaje todo corrido, amigos. Parezco Morticia. Pero demasiado corrido. Eso ha sido, amigos, de verdad que cae aquí en tu esófago. No les muestro más abajo porque no traigo bra. Allá, no me importa que me vean aquí con mi maquillaje. Es que está bien corrido, amigos. De verdad que parece que me voy a morir de los ojos tan negros, pero es que no me desmaquillé bien, nada más me lavé así la cara de rápido. Hace rato me bañé, no me lavé mi cabello porque como me lo planché, me gustó como lo traía. No, solamente me lo amarré y así me bañé. Y ay, pero sí sabe bien rico, así como te cae la piña bien ácida. Si algún día a ustedes les cae algo mal o comen así como longaniza o todo eso que te cae así bien pesado en la noche, coman piña, manzana verde, un mango verde o agua, un vasito de agua con limón. Eso les va a ayudar mucho. Todas estas frutas que son como ácidas, son alcalinas, ayudan a neutralizar toda la grasa y todo eso. Ustedes entienden. Ya terminé de comer la piña. Les va a dar risa lo que les voy a contar. Ahora ya me está ardiendo mi esófago un poquito por lo ácido de la piña. Voy de Guatemala para Guatepeor. No, pero al menos así, ya siento mi estómago como que más neutralizado, más alcalinizado. Perdón, es que eructé. Voy a meterlo al refri. Y mi refri lo tengo que... ¿Para qué se los muestro? Y van a decir que ando bien fresca como una lechuga. Es que sí, no he dormido bien. Más que nada, amigos, me levanto a cada rato a hacer pipí. Uf, es algo súper molestoso. Pero pues bueno, es parte de todo esto. ¿Pero qué? Ya me está dando sueño. De que ya me estoy sintiendo bien, ya me está dando sueño. Ajá, de repente sí hay veces que me siento un poquito mal, como que más que nada la panza, como que ya siento como que una presión en lo que es en la pancita de la parte de abajo, por donde están mis estrías más o menos. Ahí es donde como que a veces siento ya molestias, pero pues trato de echarle ganas, de seguir atendiendo a mi pequeñito más que nada. Sergio me ayuda, pero también yo quiero atender a mi pequeñito que no se sienta solo, siempre como que... La verdad que al principio del embarazo ahí sí fue imposible. De verdad que no sé ni cómo aguanté todo eso. La verdad que en mi vida me había sentido tan mal, pero aún así, y sí estaba súper decaída, amigos, la verdad. Ahí sí, sí, sí me levantaban. Yo no sé dónde sacaba las fuerzas para darle de comer a mi pequeñito, y él bien, bien, no sé cómo, bien independiente. O sea, no, 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 la verdad que me dan ganas de llorar nada más de contarles esto. O sea, yo le servía su comidita y lo sentaba aquí en la silla, y yo con todo el dolor de mi corazón me iba a acostar en la sala. Bueno, de aquí de la cocina a la sala hay como un marco de una puerta, bueno, una entrada. Y está enseguida al sillón. Entonces yo me acostaba y ahí estaba viendo a mi pequeñito y él comiendo bien feliz. Eso de verdad que me daba un poquitito de energía ver a mi pequeñito. Y me entraba así como que el sentimiento de decir, no puedo, o sea, estar con mi niño. O sea, estaba tenía tan pocas fuerzas, pero nada de fuerza, más bien dicho. De verdad que yo no sé ni cómo aguanté. Es por eso que ahorita que me dicen, Mariana, te vemos bien activa y todo esto. Si me hubieran visto en esos tiempos, amigos, de verdad que bueno.
Yo creo que ni fuerzas tenía de estar agarrando la cámara para platicarle eso. Yo creo que nada más iba a estar así todo el tiempo quejándome, porque sí, amigos, de verdad que ha sido la peor experiencia. Ascos insoportables. No, 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 no. Que una de ustedes, saluditos a la persona que me puso que está pasando por eso de los ascos. Amiga, créeme que te entiendo. No, 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 es una etapa muy fea, pero pues bueno, es parte de todo esto, es parte de crear una vida en nuestra pancita y tener esa gran dicha de ser mamás, porque desafortunadamente no todas la tienen. He visto videos de algunas chicas que no pueden tener hijos y de igual manera también me parte la vida. Y a veces digo, ay, yo me quejo de que me la estoy pasando mal en el embarazo. Y hay chicas que quisieran poder embarazarse. Entonces es por eso que a veces digo, no, ya, ya no me quiero quejar, ya no esto. Pero también lo hago porque yo sé que muchas de ustedes son mamis primerizas, mamás jóvenes. O bueno, simplemente con el hecho de ser primeriza, como que te aterra todo. Que en mi caso no. En mi caso como que he estado más aterrada en este embarazo que en el de Liam. Aparte porque en el de Liam, uy, me sentía perfecta. O sea, bueno, no perfecta, ¿verdad? Me sentía muy bien. Y ahorita ya en este segundo embarazo ya no tanto. ¿Quién sabe si será porque pues ya no es lo mismo? El cuerpo ya pasó por lo mismo. A lo mejor no estaba tan vitaminada como de Liam. Pero bueno, amigos, los dejo porque yo aquí me la puedo pasar hablando, pero me tengo que ir a dormir. Bueno, sirve que se me baja un poquito la piña. Ahorita, antes de irme a dormir, voy a pasar al baño a hacer pipí como unas 3 o 4 veces, porque amigos, yo sé que es mucha información, pero cada que voy al baño, cada sentada, es de que hago pipí unas 3, 4, si no es que hasta 5 veces, si no es que más, amigos, no les miento. Pero es así como que de poquito en poquito, porque pues ya tu vejiga no hay mucho espacio, entonces no se llena completamente. Y pues con lo poquito que tengas, como que ya sientes unas ganas de ir al baño, pues de que ya quieres sacar todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una bendición estar procreando una vida, o bueno, estar que en nuestro vientre esté creciendo un bebé. Así que por eso no me quejo, pero pues simplemente les platico para todas aquellas que son mamis primerizas. Entonces sí, amigos, los dejo. Ya nos veremos más al ratito. Ya, para mí sería mañana, bueno, en unas horas porque son las 5 de la madrugada ya. Así que vamos a ver qué hacemos más al rato, ya que me despierte. Hola, amigos, estoy hablando súper bajito. Estoy aquí en la clínica, en el hospital. Me ha estado saliendo un poquito de agua de mi parte. Me da miedo que sea el líquido amniótico. He tenido muy, muy poquito dolor. Entonces, no me quedé tranquila. Bueno, me dormí un rato y ya ahorita ya estoy aquí en el hospital. Ya vine a hacer pipí primero, todavía me van a acostar y yo creo que me van a revisar para ver si es líquido amniótico o no. No sé qué les vaya a pasar, si me vayan a dejar o no. No creo porque es muy poquito líquido, pero pues no tengo dolor. Pero da igual, de Liam no tenía dolor tampoco. Entonces, así que los dejo por el momento. Ya me están monitoreando para ver cada cuánto tengo contracciones, para escuchar el corazón del bebé. Ahorita van a venir a revisarme a ver si es el líquido que está saliendo, es líquido amniótico. Ya me dijeron que si es líquido amniótico, me voy a tener que quedar y obviamente me van a inducir el parto. Y ya si no, pues me voy para mi casa. Así que aún no sé. Amigos, ya me revisaron, todo está bien, la placenta está bien, tengo buen líquido, no estoy dilatando. Entonces, ya van a revisar el líquido, me sacaron una pequeña muestra. Entonces me dice el doctor que no se ve que haya roto fuente, lo cual estoy muy emocionada porque, bueno, estoy feliz porque todavía no me siento lista, amigos. Y bueno, aún me faltan unas cositas que hacer en la casa. También le pregunté que si no dilato esta semana o así. Ya me dijo que a las 41 semanas, cualquier día después de las 41 semanas, me van a inducir el parto. Tienen que hacerme un ultrasonido antes. Entonces sí, prácticamente tenemos una semana y máximo dos. Pero pues sí, ya, al menos ya vine, ya vi que no es líquido amniótico, que no está roto. Estoy más tranquila, vieron nuevamente a la bebé, que todo está bien, la placenta está bien, tengo mucho líquido todavía. Entonces ya, como que sí,
Ya ahorita como que digo, ¿para qué vine? Pero no, estoy más tranquila, amigos. Si ustedes, alguna de ustedes que esté embarazada, de igual manera no está inconforme, siente como que una molestia, algo, vayan al hospital. No está de más que te regresen, que te digan, no, no has roto fuente o no estás dilatando o así, pero que te revisen que estás bien y el bebé. Es por eso que sí me quedo más tranquila que pues la bebé está bien. Yo también. Me duele un poquito mi cabeza, no sé por qué. Bueno, debe ser porque tengo hambre. Estoy feliz que todo esté bien, más que nada. Ya dice que no estoy dilatando, así que tengo chance a pasar Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, en familia y entrarle bonito a la comida. Ahí están mis cosas. Ya me voy, amigos. Ya me cambié. Ya me dieron la hoja para decirme que no es nada, es solamente flujo. Entonces ya me voy para la casa. Pero bueno, al menos ya estoy más tranquila. De verdad que no me arrepiento de haber venido, aunque sí, me tardé como casi 2 horas. Pero ya estoy más tranquila. Entonces la pequeñita aún no quiere salir. Pero bueno, ahorita les cuento. Voy a ir a hacer pipí antes de irme y va a tener que venir la enfermera. Así que los dejo. Hola amigos, voy en camino al Dollar Tree. Ahorita acabo de pasar a una tienda que se llama Double Discount, que es como que tienen, venden así también cosas súper baratas. Pero ahorita quiero ir rápido aquí al Dollar Tree a ver qué cositas hay de Navidad. Cosas, es que no en todos los Dollar Tree hay lo mismo. Entonces cada tienda como que encuentras cosas diferentes. Y estuve viendo algunos DIYs, manualidades con cositas del Dollar Tree. Así que ya estoy cerca por aquí. Y no quise ir al que estaba allá por el hospital porque ya la otra vez fui y vi que no tienen muchas cosas. Entonces es por eso que ahorita voy a pasar aquí a este, porque puede que como que está un poquito más grande que aquel, yo creo. Entonces sí, vamos a ver qué es lo que hay. Oh, miren, aquí están los que son como para el refri. Pero creo que no hay. Oh, no, sí, sí hay. Yo creo que me voy a llevar estos. Ya llevo aquí unas poquitas cosas, miren. Esto le llevo al pequeñito. Voy a sacar mi bolsa. Miren amigos cómo se ve el parque, bien solitario. Y los árboles ya no tienen, hojas. Ahí quedaron todas. Ya voy para la casa. Y no crean que es tan noche, apenas son de ser como las 5:30, pero aquí ya está súper oscuro. Lo que sí es que hace un poco de frío, pero ya estoy cerca.
Pero así es aquí, amigos. Bueno, también por el cambio de horario, pues se oscurece más rápido. Pero aquí desde las 4:30 ya está casi completamente oscuro. Miren, ya veo que no soy la única que ya comenzó a adornar para Navidad. Aquí unos vecinos ya pusieron sus foquitos. A mí me encanta eso cuando comienzan a adornar. Le voy a dar a Liam lo que le compré. Ya me sacó unas velitas. Ahorita les muestro a ustedes qué es lo que compré. A él le traje estos números para que vaya aprendiendo a reconocer cada uno. Ya se lo sabe los nombres de cada uno. Mira. Wow, ¿te gusta? ¿Sí? Eight. Mira, vamos a contar, mira. Mira, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a abrirlo, pues. Ábrelo. Siete. Ocho. Nueve. Ay, mira, se salió el siete. Ponlo. Aquí va. Siete. A ver, 17. También el 9 se salió, mira. Se salió el 9. 9. ¿Es el 9? Sí, es el 9. Ponlo bien. Empújalo con tus dedos. Ah, muy bien. Se salió el 1. A ver. Es el 1. 1. 1. ¡Yay! Se salió el 3. Tres. Tres. Al revés, es al revés. Entonces, al revés, de este lado. Muy bien. Ajá, así. Se salió el 5. ¡Cinco! ¿Así? No, así no. ¿Así? No, así no. Es así. Pero tú mételo. Muy bien. 5. ¡Yay! ¡Ay! Ahora. Se salió el 2. 2. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Sorry, ¿qué color es? 5. ¿5? No, ¿qué color es? Ajá. 9. Ajá. No, ahí no va. Ajá. Ahí no va, ya sabes dónde va, nomás te haces. ¿Ajá? ¡Sí! Muy bien. Ya estoy aquí, amigos, sentada en el suelo. Ya llegué a jugar con mi pequeñito. Ya voy a comer, amigos, miren. Sergio compró Halal Food, comida árabe, que es lamb. Con arroz, lechuga, salsa y salsa picosa, que luego está súper picosa. Es por eso que le pedí nada más poquita. Así que provechitos están comiendo. Ahora sí les voy a mostrar lo que compré, amigos. Ya comí y ya porque no, se me olvidó grabar, andaba ahí bien entretenida viendo las cositas y qué podía comprar. Miren, compré, no recuerdo si una o dos campanas. Bueno, compré también vasos, estos para Navidad, desechables. Para no estar lavando, aparte de que ya no tengo muchos vasos porque muchos se me rompieron. Entonces, qué mejor que tener estos ahí para el ponche, para el refresco o así. Compré los magnéticos que les dije. Ahorita los voy a poner en el refri. Estos dos. Miren, compré esta bolsa de Navidad. Súper bonita y nada más por $1, amigos. Compré esta. Y estas que son las mismas. Vamos a hacer intercambio de regalo, así que no vamos a dar tantos regalos, lo bueno. Pero sí. Ah, también compré estas esferas. Me gustaron mucho estas, pero pues no había manera de sacar estas otras. Así que ahí las dejé, a ver si me terminan gustando. Ahorita les voy a mostrar para qué son. También unas velitas, porque ustedes saben, o los que no saben, el 15 de diciembre es cumple de mi pequeñito hermoso. Así que le voy a hacer un pastelito nada más aquí en casa. Y pues quise comprarle unas velitas. Miren, compré no sé cómo llamarlo, es como para botanas. Ahí voy a meter esas esferas a ver qué tal se ve. Ahorita les muestro.
También compré estos cuadritos de Navidad. Este va a ir aquí. Ahí está. Miren el reguero que tiene Liam. Por lo mientras, este lo voy a guardar en otro lado. Y este otro lo vamos a poner aquí. Así que ya vamos a quitar este para dejar. No sé si ponerlo así. Bueno, te lo quité la etiqueta. Ponerlo así o ponerlo así. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahorita veo, mientras lo voy a dejar ahí. A ver, ¿qué más compré? Oh, esta cosita. Que es como para colgar en el árbol de Navidad. Los ornamentos, o no recuerdo cómo se le llama. Eso lo voy a pegar aquí en mi grandísima obra de arte. Eso lo voy a poner aquí. Lo voy a pegar con silicón frío. Silicón caliente, digo. Están súper bonitos. Quedaría muy bien en un arbolito. Pero pues no voy a comprar árbol todavía. Así que lo voy a pegar aquí. Siento que le va a dar un toque diferente. Y ahorita les muestro si es que lo pego o no lo pego. O qué hago con él. También compré esta toallita. Que la voy a poner en la cocina. Estos me gustaron mucho. Estoy entre pegar este o el otro. Pegarlo aquí. No sé cuál se vea mejor. Todavía voy a ver cuál queda mejor. Traje este que es para colgar las toallas del baño. Para colgarlas en mi cuarto. En el baño hay. Pero en mi cuarto para dejarlas secando. Ahí este. Voy a poner otra. Me gustó mucho esta como maceta o no sé cómo llamarle. Ahorita les voy a mostrar cómo es que la voy a utilizar. Y miren, aquí viene otro. Otros dulcecitos de menta, no sé cómo le llaman, dulces navideños. O de este lado vienen las flores para que les muestre cuál es más o menos la idea. Y este es de este lado. Es así. Entonces también de igual manera estoy pensando en pegarle uno de estos para que se vea así más navideño. ¿Qué creen ustedes? ¿Este o el otro? Siento que este ya sería como que muy cargado de florecitas, ¿no creen? Oh no, sí, miren, sí traje otra campana. Yo pensé que no. Sí, miren, traje dos. A ver en dónde la pongo. Ya lo último, no recuerdo qué es. Ya ni me acuerdo qué tanto traje. Oh, miren, compré estos espejos súper bonitos. Miren, para aquí, para la pared. Se van a ver bien padres. Uno es para el baño. Esto va a ser para la decoración. ¿Quién sabe si lo voy a poner ahorita o después? Pero me traje un montón, ¿no? Amigos, miren. Yo abusé. Ah, no, nada más son cuatro. Pero entonces, bueno, vamos a terminar con las compras navideñas mientras. Compré también de este que es para el baño, que es un olorizante de Navidad. Es de manzana, canela y cranberry. Así que esperemos que huela rico. Lo voy a dejar en el baño. Pero ese lo voy a poner el mero día de Thanksgiving para que mi baño huela rico. Bueno, ya lo último fue este cuadro. Este lo voy a poner en el baño. Como mis cortinas son azules, pues siento y espero que le queden. Entonces pienso poner en la pared del baño un cuadrito de este. Y al lado el espejo. Siento que se va a ver bien. No sé, ya les contaré. Traje más porque la verdad me gustaron, pero aún no sé dónde colgarlos. Si aquí en la cocina, en el pasillo o en mi cuarto. No sé todavía, estos los voy a guardar. Pero sí, la verdad me gustaron, miren amigos, por $1 están bien. Son de plástico, de aquí si los ves se ven así como que bien corrientitos. Pero de aquí en la parte de enfrente, miren, no se ve nada corriente. No sé, me gustó mucho. Y eso fue todo lo que compré. Y eso que ya no había tantas cosas, amigos. Si no, no había tantas flores, yo hubiera querido traer más. Aparte, quiero comprar una corona de esa más bonita como las que vi en el Double Discount. Creo que costaba como $5. A ver si mañana voy por una. Porque esta es la que puse en mi puerta, una de esta, pero se ve como que muy, no sé, muy vacía. No sé. No me gustó mucho, así que para aquí adentro está bien. Pero ya para la puerta quiero poner algo más bonito.
Miren, en la puerta de la recámara ya puse una de esta corona. Y aquí está lo que más me gustó. Sinceramente, de todos, esto fue lo que más me gustó. Los otros estoy como que un 50-60% que me gustaron. Pero esto me encantó. Esto prácticamente son $2 que gasté. $1 en el botecito y $1 en las esferas que vienen así en 2 colores. Y la verdad, me encantó cómo se ve. Estos son otros $2. Me costó $1 este trastecito, este platito. Y de igual manera, $1 de esferas. Ya sí, este pinito, ese no es de la tienda del dólar. Esta la compré en Marshall por, creo que $7, no recuerdo más o menos, creo que sí. En la parte de aquí puse tus arreglos. Y de este lado puse este pinito que tiene ya como unos 3 años conmigo. Le agregué unas cositas más. El pino creo que me costó como $3. Este lo compré en el Dollar Discount. Este me costó $1. Y el cuadro también me costó $1. Y bueno, amigos, esa fue mi pequeña y humilde decoración. La verdad, siento que no gasté tanto. Lo que más me gustó, sin duda, es ese arreglito de la mesa. Me encantó demasiado cómo se ve. Ojalá para el otro año pueda decorar nada más con esos colores, que tenga más tiempo de ir a buscar, ¿cómo se podría decir? Ese tema específico de ese color. Bueno, arreglos navideños en ese color. Espero que les haya gustado. Los arreglos, la verdad, son súper, súper baratos. No me gasté mucho, lo que más me agradó de todo esto. Y pues la mayoría lo compré en el Dollar Tree, excepto algunas cositas que ya tenía, como el pino y el otro pino grande. Por un momento pensé en adornar el baño, pero creo que ya sería mucho. Está bien nada más aquí la cocina y algunas partes de la entrada y en la sala. Ya el baño siento que no, ni mi cuarto, más que la cobija que vieron que les mostré. Creo que nada más con esa está bien. Pero bueno, sí, amigos, yo creo que hasta aquí les voy a dejar el vlog de hoy. Estoy emocionada ya, ahora sí. Yo creo que ya no voy a comprar nada. Y si compro algo más, se los muestro. Es que estoy como que entre sí, entre no. Entre sí me gustó, no me gustó, sí me gustó, no me gustó. Pero yo creo que ya lo voy a dejar así. Bueno, ya veremos. Eso digo, a lo mejor mañana me da la loquera y me voy al Dollar Tree a comprar unas florecitas que le quiero poner a las coronas. Como que siento que las coronas están muy sencillas. Entonces les voy a agregar unas florecitas que vi. Ojalá mañana todavía haya ahí en el Dollar Tree. Espero que sí, esperemos que sí. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar con el vlog. Disculpen, este día no hice mucho más que espantarme. Bueno, no espantarme, sino estar con la preocupación de si ir al hospital, no ir. Pero dije, bueno, ¿se acuerdan la vez pasada que no fui? Gracias a Dios, nada más. Bueno, eran contracciones. Ya cuando se trata de que yo pensaba que se me había roto la fuente, pues ya dije, no, tengo que ir. Al menos así estoy tranquila, porque mi cita es hasta el sábado. El sábado después de Thanksgiving es mi cita. Bueno, mi cita debería haber sido el 23. No, el 22. Me imagino que esos días no abren la clínica. Bueno, el hospital, emergencia y todo eso sí, o donde te puedes ir a aliviar, sí. Pero esa clínica yo creo que no abre de igual manera el viernes. Así que me dieron la cita hasta el sábado. Y pues no iba a estar tranquila. Al menos tuve esto y ya fui a ver que la bebé está bien, su corazón está bien, tengo suficiente líquido. La placenta está todo bien. Así que cada día confirmo más eso de mi teoría de que tengo menos tiempo de embarazo, amigos. Porque ahora sí que todo embarazo yo creo que llega a su término, solamente que están mal las cuentas, a menos cuando se te adelanta. Yo creo que sí se te puede adelantar, pero atrasar mucho yo creo que no, que simplemente son las cuentas que están mal hechas. Así que bueno, trato de estar positiva, de no, ya no me preocupo de eso, ya vi que tengo suficiente líquido, ya vi que la nena está bien, que la placenta está bien. Entonces no me preocupo. El líquido simplemente me dijeron que eran flujos vaginales, que no me preocupara, que el flujo pues puede ser o espeso o puede ser muy líquido, igual transparente como el agua. Me dijeron que no me preocupe, pero que si tengo una, si me sigue saliendo líquido y no estoy yo conforme o sigo preocupada o que se me rompa la fuente o que tenga contracciones, me dijeron, tú ven, no te preocupes, no nos vamos a molestar porque vengas. Así que yo estoy tranquila de que cualquier cosa puedo ir al hospital y sé que me van a atender. Como les digo, yo llegué y les dije, no, es que me está saliendo una descarga. Bueno, así se le dice en inglés, me está saliendo como flujo. Y ya luego me pasaron, me preguntaron cuántas semanas tiene. Les dije 39 con 4 días y luego me pasaron. Aunque hubiera tenido menos, me hubieran pasado. De igual manera con Liam, fui 2 veces.
Sí, fui dos veces por eso mismo y tenía como que entre 36 y 37, todavía ni siquiera las 38. Y me pasaron luego, luego. Eso sí, de eso sí no me puedo quejar. Aquí te atienden luego, luego, te pasan luego, luego, te revisan, te hacen el tacto. No estoy dilatada, es lo que me dijeron, que todavía no, mi cérvix todavía no está abriendo. Lo cual también me deja más tranquila y digo, bueno, al menos voy a poder disfrutar el Día de Acción de Gracias en familia. Comer y comer y comer hasta más no poder. Bueno, tampoco es que pueda tanto, ¿verdad? Tampoco es que me quepa tanto en mi panza. Pero al menos ya estoy más tranquila. Por cierto, amigos, yo aquí echando la hueva. Bueno, no echando la hueva, sino como que con mi emoción decorando. Por cierto, estaba súper feliz ahorita poniendo los... ¿cómo se llaman? A ver, espérenme. Tengo algo en mi nariz. Poniendo los imanes en el refrigerador, estaba tan emocionada y los acomodaba de una forma, los acomodaba de otra. No me gustaron tanto, a lo mejor los cambio después, pero ya me cansé. Pero estaba súper feliz. Y también Liam estaba bien feliz ahí acomodando. Como puse todos en la parte de abajo del refri, pues ahí él los alcanzaba y él estaba jugando. Él en lo que ya acomodaba los de arriba, los ponía de una manera, los ponía de otra. Y aún así no me gustaron mucho, pero bueno, ya veré. Ya veré si los cambio o los dejo así. Y ya me quiero ir a bañar, me está dando calor de que he estado de aquí para allá, de aquí para allá. Van a decir que traigo esta blusa por dos días, pero la otra vez nada más me la puse para dormir. Al otro día me levanté y me puse otra. Y pues ahorita sí la ensucié porque me la puse más tiempo, así que ya me voy a bañar. Espero, amigos, que hayan tenido un día súper lindo. El mío estuvo un poquito... no me puedo quejar. Como que al menos sí me espanté un poco, pero ya estoy más tranquila. Así que gracias por ser parte de este canal. Y muchas gracias a todas las personitas que siempre están al pendiente de mí, que me preguntan cómo estoy, cómo sigue la nena, que si ya nació y todo eso. De verdad que muchas gracias, amigos. Por cierto, ya llegamos a los 15,000. Gracias, amigos, de verdad. No los merezco a todos ustedes. Gracias y saluditos a las nuevas personas. Coméntenme que son nuevos para que aquí les escriba, les ponga un corazón y les dé la bienvenida. Así que, amigos, espero que tengan un día, tarde, noche súper bonito. Descansen y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye.